Muchas gracias, señor presidente. En momentos tan difíciles como los que está viviendo el país con lo acontecido en el departamento del Cauca, tenemos que recordar cuáles son las razones por las cuales estamos buscando la paz. Precisamente hechos como estos, dolorosos por supuesto y que tienen que ser rechazados por todos los colombianos, han acontecido en la larga historia de este conflicto. No pueden convertirse estos hechos en el obstáculo para avanzar en la búsqueda de la paz, en la salida negociada del conflicto, porque esa salida negociada será la garantía del cese de estas acciones que en últimas causan dolor en Colombia a todos los actores, actores en su mayoría conformados por campesinos, hijos de este pueblo. Hace 8 días que se conmemoraba el Día de las Víctimas de la Violencia, el Día de la Memoria en Colombia, se firmó una constancia por más de 50 parlamentarios que incluyó, entre otros, a los presidentes de la Cámara y el Senado. Quisiera, señor presidente, si me lo permiten, leer esta constancia precisamente hoy, porque es un llamado también a que el ELN y el Gobierno Nacional avancen en la salida negociada, en la negociación que tendrían que emprender para ponerle fin a esta cruenta guerra entre hermanos. Constancia. En esta plenaria, en honor y con amor a todas las víctimas del conflicto armado social y político, hacemos un llamado por la paz de Colombia, una paz que trascienda la dejación de las armas y construya las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas que requiere el pueblo colombiano para vivir la paz. Y para esto es necesario que todos los actores del conflicto estén en el diálogo, situación imprescindible para avanzar por los caminos de la paz. Y en este sentido, llamamos como bancada al Ejército de Liberación Nacional ELN y al Gobierno Nacional a avanzar en las negociaciones, en sus etapas y a hacer parte a la... Permítanle al doctor Correa terminar la constancia, por favor. Y a hacer parte a la sociedad civil en la resolución del conflicto. No con el ánimo de presionar a emparejar esta mesa de manera forzada con la mesa de La Habana, entendiendo que son actores diferentes y cosmogonías diferentes del país. Esto es un llamado de humildad y generosidad a las dos partes, a la coherencia con los tiempos que vive el país y con sus propias palabras. Esperamos podamos conocer una mesa con un diálogo abierto, sin mezquindad, en el debate, donde se puedan tocar todos los temas necesarios para construir una paz verdadera y duradera, sin miedo a la verdad y de cara al futuro. Los fusiles son parte de la historia del país que debe ser contada para no repetirla, y la violencia ha venido de parte de todos los sectores políticos. Por esto, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que se adelanten acciones en búsqueda de garantizar que todos los actores del conflicto abandonen el uso de las armas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, representante. Continuamos con su compañero de...